Hola, Uciel. Hola, Uciel, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido. Vamos a arrancar entonces. Y arrancamos, pues, viendo aquí la. Viendo aquí lo que es la plataforma. Acordémonos pues que los que no han hecho el examen, vamos a hacer aquí un pequeño repaso del examen. Son dos laboratorios, ¿verdad? Este es el laboratorio ya del final, el último, el penúltimo, ¿verdad? Y vamos a ver por aquí cómo es que está la cosa. Dice, selecciona la definición correcta de un cierre de ventas. Es la ayuda para que la gente tome la mejor decisión para ellos. Es una serie de hechos que permitirán lograr la venta. Es el resultado lógico del empleo de estrés del vendedor. Y son todas las anteriores. Es correcto. Señales. Selecciona las señales de compra. Sería esta, la comunicación no verbal y la verbal. Seleccione la opción que presenta cierres de ventas más comunes. Están el cierre por suposición, el amarre o amarre invertido, alternativo o doble alternativa, el resumen de beneficios, el resumen de interés del cliente y todas las anteriores. Obviamente, todas las anteriores son parte de los cierres de ventas que vimos el día de ayer. Y un cierre exitoso nos indica que se logró entender las necesidades del comprador. Es correcto, así es. Así que básicamente, pues eso es lo que viene en el laboratorio, el último, y veamos acá. El penúltimo, perdón. Y ya vamos a ver el último, cómo es que quedamos con el último laboratorio. Veamos. Veamos, dice, selecciona la alternativa que expresa los aspectos que todo vendedor debe poseer. Una actitud, prepararse todo el tiempo, ordenado y puntual, practicar, practicar y practicar, preparar distintos tipos de script de ventas y prospectar siempre. Esto es lo que vamos a ver ahora. Y es decir, todas las anteriores. Un cierre de venta es el momento en que se logra que un cliente potencial compre el producto o servicio verdadero. Y la experiencia ha demostrado que el mejor momento para intentar el cierre de ventas es aquel en que el cliente muestra un claro interés o una clara interacción de compra. Y eso es correcto. Buenas noches, Santos. No escucha. A ver. No sé, chicos, ¿los demás me escuchan? ¿Me oyen? Sí, le escuchamos. Perfecto, Sí, perfecto. le escuchamos. Ok, Sí, le vamos a ver. escucho. Excelente, sigamos. ¿Cuál de las siguientes técnicas no es una técnica de cierre de ventas? Suposición de cierre, técnica del cierre sí, la técnica del sí pero no, esa saber cuál es, no existe. técnica del hecho inminente, ¿verdad? Hemos visto estos cierres de ventas, menos este que este no existe, ¿verdad? Vamos a ver. Hoy sí, excelente, Santos. Vamos a ver, este modelo que usted ha elegido le va a dar un resultado estupendo. Si lo deseo, mientras terminamos de rellenar los datos de la garantía, doy órdenes para que se lo vayan embalando. Este es un cierre de suposición de compra. ¿Ok? Suposición de compra. Así que este básicamente es el resultado del laboratorio, el último. Si no lo han hecho, pues háganlo hoy para que no tengamos problemas con los diplomas. ¿Sí? Así que hoy estamos en la graduación. Así que nos hemos vestido con birrete. Hoy es la graduación del curso, chicos, así que tenemos por ahí unos detalles, un tema bien importante que es lo que son las preguntas, la técnica de las preguntas. Vamos al material. Vamos a ver. Ok, excelente, Santos. Vamos a ver, vámonos al material, vámonos por acá.
Aquí está. Consejos para cerrar más ventas. Consejos para cerrar más ventas. Pues, número uno, el primer consejo, obviamente, es la actitud. La actitud lo es todo en ventas, ¿sí? Si salimos con una mala actitud, muy probablemente vendamos muy poco o no vendamos nada, ¿sí? Así que tenemos que tener la actitud siempre correcta de vender, ¿sí? La actitud siempre correcta para llegar donde el prospecto. Le voy a decir algo. Cuando uno siempre lleva la actitud correcta, sucede una cosa, que esa actitud se contagia. De repente usted viene con una gran speed, con una gran energía, y el cliente quizás está chicopalado porque le dieron una mala noticia, y de repente cuando usted llega, como que la cosa cambia, ¿verdad? Como que el ambiente cambia, se llena de energía, de alegría, el sol sale otra vez, ¿verdad? Y de repente más de algún cliente, yo sé que usted le ha de haber dicho, decirle, mire, fíjese que me sentía bien mal por lo que me ha pasado, pero usted ya me vino a alegrar, ¿verdad? O ya me vino a hacer sentir mejor. ¿Por qué? Porque la actitud del vendedor impacta, ¿sí? Impacta positivamente. De repente quizás el cliente no había pensado en comprarle o ya había pensado en no comprarle, porque eso pasa. Pero de repente llegamos con una buena actitud, ¿qué sucede? Inmediatamente esa actitud hace que el cliente cambie de opinión, simplemente por tener una actitud correcta, ¿sí? Por tener una actitud correcta. Ahora bien, ¿cuál es la actitud correcta? La pregunta del millón, ¿qué tipo de actitud yo debo de tener? Número uno, la actitud tiene que ver mucho con los pensamientos, ¿sí? Es decir, si cambia los pensamientos, cambiará su actitud, porque uno es lo que piensa, ¿ok? Así que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué es lo que usted está pensando? ¿Qué es lo que usted está viendo? ¿Qué es lo que usted está oyendo? ¿Ok? Eso es un detalle muy importante, porque muchas veces de repente venimos y agarramos el celular y comenzamos a ver las redes sociales, los chambres, ¿verdad? De los habidos y por haber, de nuestros contactos, ¿sí? O de repente alguna que otra celebridad, ¿verdad? Alguna que otra, algún que otro youtuber o algún que otro influencer que tengamos por ahí, de repente sale los chambres, ¿verdad? Ahí que la no sé quién, que está embarazada, que no sé qué, qué fue lo que pasó, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo realmente? ¿Qué es la información que está entrando en nuestra mente? ¿Sí? De repente ponemos YouTube para oír qué, pues, qué sé yo, no sé, a los Pancho, ¿verdad? A Maná, ¿quién más? ¿Qué sé yo, verdad? Maluma, etcétera. En vez de estar oyendo autoentrenamiento, en vez de estar oyendo información importante, porque eso es importante. De acuerdo a lo que uno piensa, esa es la actitud que uno tiene. Por eso es importante que en cuestión de ventas, que tiene que ver el punto número dos, prepararse todo el tiempo, tiene que ver mucho con eso. Porque eso tiene que ver mucho con la actitud, ¿sí? Es decir, los pensamientos que yo tenga van a desencadenar una actitud. ¿Por qué razón uno de repente se siente chicopalado? Por los pensamientos, ¿sí? Por los pensamientos, ¿sí? Entonces, por eso es importante también, no solamente la información que usted ve, que usted oye en cuestiones de redes sociales, en cuestiones de celular, sino también con quién usted se junta. Y eso es un detalle muy importante, ¿verdad? ¿Con quién se junta usted? Por ahí escuché un dicho muy bonito, me fascinó, me encantó, y dice: si te juntas con tres personas intelectuales, tú vas a ser el cuarto. Si te juntas con tres personas políglotas, tú vas a ser el cuarto. Si tú te juntas con tres personas exitosas, ¿qué va a pasar? Tú vas a ser el cuarto. Pero si te juntas con tres personas dundas, pues tú vas a ser el cuarto. ¿Ok? Entonces, cuidado con quién usted se junta. Eso es vital, fundamental para alcanzar el éxito. Por ejemplo, si yo quiero aprender inglés, ¿con quién me tengo que juntar? Con alguien que ya lo sabe. ¿Sí? No, que de repente quiero aprender inglés y me junto con el vecino que habla peor el español que yo. No es así el asunto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? Cuidado con quién usted se está juntando. Eso también tiene que ver mucho con la actitud. Como les decía, la actitud tiene que ver con los pensamientos. Dependiendo del pensamiento que usted tenga, así va a ser la actitud que usted va a desarrollar o la actitud que usted va a empezar a demostrar en ese momento. Porque de repente viene el cliente pesimista, como vimos ahí en el ejemplo, ¿verdad? Ayer, antier. Y de repente le dejó ir un pensamiento que usted ¡pum!, se le clavó en la mente. ¿Y qué sucedió? Automáticamente hubo una actitud negativa. ¿De dónde vino esa actitud negativa? De un pensamiento negativo. Sí, no viene del azar, ¿verdad? Ni nada. No, viene del pensamiento.
Por eso es muy importante, mucho cuidado con lo que uno ve, con lo que uno oye. Por eso es que hay muchos vendedores que son muy buenos que no ven noticias. ¿Sí? ¿Por qué razón no ven noticias? Porque a veces solo son malas noticias las que salen en los noticieros, ¿verdad? Entonces, y uno dice, bueno, entonces ¿cómo se va a enterar de las cosas que están pasando? Bueno, ahí le van a contar, ¿verdad? Pero sí, muchos vendedores que son muy buenos no les gusta ver noticias precisamente por eso. Porque de repente comienzan a tener ideas, comienzan a plantar pensamientos de que todo se va a ir así al traste, ¿verdad? Que todo pues ya no va a funcionar como antes, que todo va a ser más difícil. Entonces, de acuerdo a lo que usted piense, así va a ser. Si usted piensa que no lo va a lograr, pues simplemente no lo va a lograr. Y ya. ¿Ok? Si usted piensa que sí lo va a lograr, pues lo va a lograr. ¿Ok? Lo va a lograr. Así de sencillo. Todo va a depender de la actitud. Por eso es muy importante que nosotros... el tema de la actitud en ventas es un tema muy crucial. ¿Sí? Porque de eso depende una gran cantidad, el éxito del vendedor. La otra parte del éxito es la parte técnica, que es la que hemos visto en todo este curso, la parte técnica, es decir, las técnicas de introducción, técnicas de prospección o prospectación, las técnicas de manejo de beneficios, es decir, la característica ventaja-beneficio, manejo de objeciones, cierre de ventas que vimos ayer, toda esa es la parte técnica. Pero ¿de qué sirve que usted tenga ese conocimiento, inclusive hasta esa habilidad, pero si la actitud no la tiene correcta? O sea, no es una correcta actitud para salir a vender, entonces no va a vender. Sí, pero también si de repente tiene la actitud correcta, pero no sabe nada de técnicas, le va a costar vender un poquito, ¿verdad? Entonces las dos cosas son importantes y van de la mano. La parte técnica y la parte actitudinal. Como dijimos, la actitud viene de los pensamientos. Cuidado lo que usted ve, cuidado lo que usted oye, cuidado con quién se junta, ¿sí? Cuidado lo que platica también. Y algo muy importante es la cuestión de las bromas, ¿sí? Porque muchas veces, no estamos bromeando. Pero hay algo que se llama la mente subconsciente. Y eso es algo bien interesante. Estudiar ese tema de la mente subconsciente es sumamente interesante. Porque la mente subconsciente, la mente de nosotros, del ser humano, se divide en dos. La mente consciente y la mente subconsciente o inconsciente, como le dicen algunos autores. Inconsciente, subconsciente, lo mismo. Entonces, la mente consciente es la que nosotros pues estamos ahorita conscientes de que estamos aquí escuchando el curso de ventas, estamos viendo la pantalla, el dispositivo y estamos conscientes de lo que está pasando. Pero la mente subconsciente es distinta, bien diferente. Si usted sabe manejar su mente subconsciente, usted va a ser su mejor aliada al éxito, la mente subconsciente. O puede ser su peor enemigo, la mente subconsciente. ¿Sí? Voy a tomarme unos segundos para poder hablar de ese tema, porque es algo muy, muy importante. El poder manejar, el poder que Dios nos ha dado a través de la mente subconsciente. Y voy a poner un ejemplo para que veamos el poder que tenemos en nuestras manos. Quisiera que hiciéramos un ejercicio y todos cerraran sus ojos, por favor. Y quiero que se imagine un limón. Sí, un limón grande, esos pérsicos. Quiero que se imagine que lo parta a la mitad. Quiero que se imagine que le echa sal. Y quiero que se imagine que le da una mordida. A ver, chicos, ¿quién me pudiera explicar qué fue lo que sintió? ¿Qué fue lo que pasó? A ver. Solo me imaginé una coronita por ahí. Ok, a ver, vamos a ver, ¿alguien más sintió algo aparte de la coronita? Ajá, ¿a quién se le hizo agua la boca? Salvador, cuéntenos. No sé si puede por la conexión, que estaba teniendo problemas con la conexión. Vamos a ver, ¿se le hizo agua la boca a usted, Salvador? ¿A quién más se le hizo agua la boca? A ver, con solo pensar en eso. Ajá, Fátima, ¿usted también? A mí, sí. Sí, se le hizo agua la boca. Algunos hasta los dientes se les destemplaron, ¿verdad? Ahora bien, lo interesante es lo siguiente. ¿A dónde está el limón?
En ningún lado está el limón. ¿En dónde está? En nuestra mente. ¿Sí? ¿Se fijan cómo es de poderosa la mente? Con un pequeño ejercicio que acabamos de hacer, ¿qué sucedió? Tuvimos una reacción en nuestro cuerpo, simplemente por un pensamiento. ¿Sí? Entonces, así de poderosa la mente. La mente literalmente te puede matar. Literal te puede matar. ¿Sí? O nos hace hacer cosas impresionantes. Como por ejemplo, yo recuerdo que estaba en una capacitación presencial en un hotel, cuando uno de los asistentes nos contó una experiencia bien interesante. Dice que él estaba, él era del campo, no sé de dónde, y en su, ahí en su casa pues tenía crianza de gallinas. De repente escuchó a la mamá gritar, salió a ver qué es lo que estaba pasando, y vio pues que estaba asustada la señora porque una serpiente pues tenía así enrollada una gallina. Entonces, se asustó también el muchacho, vio por ahí una piedra, agarró la piedra y la dejó ir, ¿verdad? Eso sí, adiós serpiente, adiós gallina, adiós mundo cruel, ¿va? Ahí se fue todo, ¿va? Entonces dijo el muchacho, bueno, voy a esperar a que eso pues se seque un poco para poder mover la piedra y terminar de limpiar, ¿va? Pasaron los días y él cuando quiso mover la piedra, no la pudo mover. Y dijo, ¿cómo hice yo para mover esa piedra? Simplemente la mente subconsciente. Así es sencillo. En otra capacitación estaba cuando uno de los asistentes nos contó una historia que dice que para la guerra de los 80, cuando hubo una matanza ahí en la, de los Marines ahí en la zona rosa, ella estaba en esa discoteca con una amiga. Entonces al escuchar los disparos, dice que saltó detrás de la barra y cuando pasó todo el relajo salió a ver a dónde estaba la amiga y que no la encontraba por ningún lado. Resulta que se había subido un árbol y no se podía bajar. Tuvieron que llamar a los bomberos para poderla bajar. Ahora bien, ella no se pudo explicar cómo Rayo se subió al árbol cuando la rama más cerca estaba como a 3 metros. Entonces, ¿cómo Rayo se subió? El poder de la mente subconsciente. Así de poderosa es. También, por ejemplo, estaba, yo recuerdo, cuando estaba estudiando esta parte de la mente subconsciente, hubo un experimento en Estados Unidos donde un científico que precisamente estaba estudiando esta área, le dieron un reo a muerte, ¿verdad? O sea, el tipo a saber qué había hecho, lo habían condenado a muerte, le dijeron, vaya, experimente con él, ¿verdad? Y lo habían condenado para la inyección letal. Vino el científico y dijo, bueno, señor, lo vamos a inyectar con la inyección letal, acuéstese por aquí, ¿verdad? Y le inyectaron. Y el científico comenzó a decirle al oído, decirle, mire, tantos segundos, usted va a sentir su oración. En tantos segundos, usted va a sentir palpitaciones. Y así lo iba llevando hasta que se murió. ¿Qué fue lo que le inyectaron? Solución salina. ¿Qué lo mató? Su mente. Así de poderosa es la mente subconsciente. Por eso es importante las cosas que uno ve, las cosas que uno dice, con quién uno está. Porque eso influye en nuestros pensamientos, que influyen en nuestra actitud. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo funciona la mente subconsciente? Aquí me voy a detener un ratito, quiero ver qué los tenemos, si tenemos un poquito de tiempo. Okay. ¿Cómo funciona la mente subconsciente? Que es algo muy importante para alcanzar el éxito. Y no solamente el éxito en ventas, el éxito financiero, sino que el éxito en un montón de cosas, ¿verdad? El éxito en aprender un idioma, en terminar una carrera, el éxito en un sinfín de cosas, el éxito en la crianza de los hijos, el éxito en un buen matrimonio, etc. Entonces, ¿cómo es que funciona la mente subconsciente? Bueno, número uno, la mente subconsciente trabaja en base a información. ¿Sí? Si usted no le mete información, no le va a funcionar. ¿Okay? Por ejemplo, ¿usted alguna vez ha estado pensando, ha estado platicando con alguien y de repente piensa en una tercera persona, pero no se acuerda del nombre? Y usted dice, espérate, ya me voy a acordar. Y no se acordó. Allá como por las 12 de la noche, ¡ra! El nombre, ¿verdad? De la persona. Fulanito se llamaba. A ver, ¿a quién le ha pasado eso? ¿Quién le ha pasado esa? A ver, chicos, cuéntenme. ¿Alguna vez les ha sucedido algo así? ¿Sí o no? Levánteme el dedito, la mano. Hola, hola. Fátima sí le ha pasado. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Bueno, les explico. Resulta que usted le dio una orden a su mente subconsciente.
pero su mente subconsciente no paró. Continuó buscando la información hasta que la encontró. Y una vez que la encontró, ¡raj!, se la lanzó a su mente consciente. ¿Sí? Entonces, número uno, para alcanzar el éxito a través de la mente subconsciente, información. ¿Qué información usted le va a dar? Número dos, la mente subconsciente trabaja en base a imágenes, no a través de palabras, o no a través de texto, digamos así. Por ejemplo, si yo digo la palabra silla, usted se va a imaginar el objeto, ¿sí? No se va a imaginar las palabras o las letras silla, ¿verdad que no? Se va a imaginar el objeto, ¿sí? Entonces, el segundo punto es, usted quiere lograr un objetivo, ponga imágenes. Por ejemplo, usted quiere cambiar un carro, quiere tener un carro nuevo, ponga una imagen, ¿cómo lo quiere? Usted quiere cambiar de casa, ponga una imagen, ¿cómo lo quiere? ¿Sí? ¿Ok? Usted quiere alcanzar, usted quiere viajar. Ok, perfecto. ¿A dónde quiere viajar? Ponga una imagen. ¿Por qué? Porque la mente subconsciente trabaja en base a imágenes. ¿Ok? Otro punto importante. La mente subconsciente no procesa la palabra no. Es algo bien interesante. No la procesa. Por ejemplo, hagamos otro ejercicio. Cerremos nuestros ojos. Imagínese, o me he dicho, póngame, présteme atención. Présteme mucha atención. No se vaya a imaginar el árbol grande y frondoso. No se imagine el árbol grande y frondoso. No se imagine la manzana roja. No se imagine la manzana roja. A ver, cuéntenme ahora. Yo creo que todos nos imaginamos la manzana roja, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Dedito arriba? ¿O no? Chicos, chicos. Sí, ¿verdad, Fátima? Es correcto. Vamos a ver. Correcto, Santo. Así es. ¿Por qué razón? Porque la mente subconsciente no procesa la palabra. No. Eso nos lleva al punto de tener que aprender a hablar. ¿Sí? Porque a veces no hablamos de una manera correcta para que programar nuestra mente subconsciente. Porque la mente subconsciente se puede programar en base a palabras. ¿Sí? Por ejemplo, yo le voy a contar algo que yo lo pude observar de primera mano. Yo tenía un compañero en el colegio, ya como por tercer grado, una cosa así, que el tipo era cosa seria, así, cosa seria. Era el diablo encarnado, futuro anticristo, ¿verdad? Marero en potencia, una cosa así, solo que en ese entonces no existían las maras. No existía nada de eso. Y el papá probablemente conocía algo de esto. Porque yo recuerdo que siempre, cada vez que yo oía al papá, y él siempre, el papá decía, es que mi hijo es bien portado, es que mi hijo es una persona de éxito, mi hijo va a lograr cosas grandes, y comenzaba a decir cosas así. Le decía al muchacho, ¿cuál colegio? ¿Cuál colegio? Signo de interrogación. Un colegio X por ahí. Ya no sé si existe todavía, a saber. Pero bueno. Estaba como en tercer grado, sí, recuerdo bien. Pero bueno, sigamos. Entonces, la cuestión es que el papá seguía, o yo lo escuchaba hablar así. Pasó el tiempo y me lo encontré un par de años antes de la pandemia. Terriblemente cambiado. Todo lo que su papá le dijo se cumplió. Toditito. Se le cumplió. ¿Por qué? Programó la mente de su hijo para el éxito, para un cambio. Por eso es muy importante lo que uno habla, ¿sí? Y si usted es religioso, peor todavía. ¿Por qué razón? Porque a veces ni nosotros mismos nos ponemos de acuerdo. Por ejemplo, de repente usted le ora así al Creador, le dice, ay, Dios mío, ayúdame a llegar la cuota, ¿verdad? Y de repente va manejando en el carro para la empresa a saber si la voy a llegar. Y de repente se encuentra el compañero y dice, yo creo que no vamos a llenar la cuota, ¿verdad? Entonces, ¿en qué quedamos, pues? O sea, de repente le pide a Dios una cosa, piensa otra y dice otra. No, no es así el asunto. Ordénese, ¿sí? Ordene sus pensamientos. ¿Qué es lo que va a decir? Tiene que ser lo mismo que tiene que pensar. ¿Ok? Entonces, el otro punto
es en saber hablar, es saber ordenarle a la mente subconsciente. Por ejemplo, supongamos que Fátima, ya está por aquí Fátima, de repente va a un centro comercial de esos superpoderosos, va por hablar de todo lo que hemos hablado ahorita. Por decir algo, a la Gran Vía, Multiplaza, qué sé yo, ¿verdad? Y de repente ve ahí unos zapatos de esos espectaculares, ¿verdad? Como sabemos los caballeros que las mujeres tienen tema con los zapatos. Entonces tienen esos zapatos de $800, ¿verdad? Increíbles esos zapatos. De esos que tiran humo, echan rayos y caminan solos y toda la cosa. Impresionantes los zapatos. Ahora bien, ¿qué hace la mayoría de personas, la mayoría de salvadoreños o de personas que de repente ven un zapato de $800? Dice que, ¿qué es lo que dice la mayoría de gente? Demasiado caro, ¿para qué lo voy a comprar? No lo puedo comprar, ¿sí? Mejor que en vez de eso compro 10 o 20 pares de zapatos, ¿verdad? Etcétera, ¿sí o no? Más o menos eso es lo que alguien pensaría. Pues yo le digo, entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué razón usted está limitando conseguir aquello que usted quiere? Pero entonces, ¿cómo va a suceder? Aquí viene el punto. Vamos a poner en práctica todo lo que hemos hablado ahorita, la mente subconsciente. Le voy a lanzar una orden a la mente subconsciente y le voy a decir, ¿cómo puedo hacer yo para tenerlo? Y ahí está el detalle. Si usted tiene la información en su mente, automáticamente le va a salir información. ¿Sí? Ahora bien, con la pregunta que yo acabo de hacer, más de alguno ya comenzó a pensar. Diría, con un préstamo, con una tarjeta de crédito, ahorrando, ¿sí? Consiguiéndose un sugar daddy, está de moda eso, el sugar daddy, ¿verdad? O el otro lado, ¿cómo se llama? El mom sugar, una onda así, ¿verdad? Sí, entonces, ¿por qué razón? Porque es la información que nuestra mente maneja, ¿sí? ¿Qué tal si nosotros supiéramos de la bolsa de valores? Por decir un ejemplo. Es decir, ok, yo creo que en 5 transacciones de la bolsa lo saco. Esos $800. ¿Pero qué sucede? Pues no tenemos esa información. ¿Ok? Entonces, de esa manera, nosotros podemos influenciar a nuestra persona y a las personas que nos rodean para el éxito. Y eso nos ayuda a tener un cambio de actitud y a tener la actitud correcta. Las ideas que nosotros ponemos en nuestra mente a través de la información que entra por los ojos, que ya vimos que la mente subconsciente trabaja en las imágenes, y a través de la orden que recibimos, ya sea de otras personas o de nosotros mismos, porque le voy a decir algo, la mente subconsciente no entiende si usted está bromeando o hablando en serio. Así que si de repente alguien va a decirle bruto, ¿verdad? Créame que al final se va a convertir en eso. ¿Ok? Así que por eso le digo, cuidado con quien se junta. Bueno, nada más hacer una pequeña cápsula para que podamos lograr el éxito. Eso tiene que ver mucho con prepararse en todo el tiempo, ¿verdad? Lo que estábamos hablando. Ser ordenado y ser puntual. Eso es un detalle muy importante, ser ordenado y ser puntual. La mayoría de los vendedores no son ordenados. Puntual tal vez, pero ordenados difícilmente. Ahí está que no les gusta llenar correctamente órdenes de pedidos, o no lo hacen bien, o de repente los reportes están todos regulares, ¿verdad? No lo llenan completamente, etcétera. Ya ni se diga el carro, ¿verdad? En el carro llevan de todo, botellas viejas, de agua, basura, promociones del mes pasado, ¿verdad? Porque eso puede pasar, ¿verdad? Que de repente, mira, ¿y qué promoción viene el otro mes? Ya ni me acuerdo. Sí, un solo relajo. Otro punto muy importante, practicar, practicar y practicar. Por ahí dice que la práctica hace al maestro, ¿ok? Otro punto importante es preparar distintos tipos de script de ventas. ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque nos vamos a enfrentar a diferentes situaciones y a diferentes tipos de clientes. Entonces no vamos a ir con el mismo script para todo el mundo. No, cambia las situaciones, cambia la forma de introducirse con el cliente. Cambia hasta los chistes que dice, ¿sí? Porque hay gente que dice el mismo chiste todo el tiempo. Al principio dio risa, después el cliente va a decir, ay, viene este otra vez. Entonces, sí, tenemos que ir cambiando, pues, los scripts. Lo otro, pues, obviamente, prospectar siempre, dependiendo del sistema de ventas que usted tenga, porque de repente, pues, en el caso de los chicos que atienden clínicas, pues, de repente van a un pueblo, pues, solo esas clínicas, ay, ya no hay más clínicas.
Pero siempre uno puede estar prospectando. Hay dos maneras en que las ventas pueden subir. La primera es que mi cliente actual me compre más y la segunda es que tenga más clientes nuevos. Entonces, no hay dos, no hay otra manera. Solo esas dos maneras. Que el cliente actual me compre más o teniendo más clientes nuevos. Es la única manera de poder aumentar el nivel de ventas. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Consejo al momento de abordar al cliente. Número uno, maneje la negociación. Para eso son los scripts de ventas, para manejar la negociación. Y para eso son las técnicas, las preguntas que vamos a ver ya en unos minutos. Observar el lenguaje no verbal. ¿Sí? Observar qué es lo que dice el cliente a través de lo que hace el cliente. En contar experiencia de otros. Este le puede ayudar mucho, especialmente para aquellos clientes que son demasiado indecisos o desconfiados. ¿Sí? Le puede ayudar contar experiencia de otros para generar seguridad al cliente para poder cerrar la venta. Otro es pensar ganar, ganar. ¿Sí? Es uno de los modelos de negociación o de los estilos de negociación. Ganar, ganar. Hay cuatro estilos básicos de negociación. Perder, ganar, ganar, perder, ganar, ganar y perder, perder. ¿Sí? Cuatro estilos básicos. Entonces, yo recomiendo, pues, el ganar, ganar. Es decir, tanto mi cliente gana como yo y mi empresa gana. ¿Sí? Porque los otros estilos de negociación, pues, se ocupan para otro tipo de cosas que podría utilizarlo usted, ¿verdad? Pero yo le recomiendo mejor esto. Vamos a ver otro. Entender para luego ser entendido. Es decir, escuchar. Por ahí dijimos ayer, el pez por la boca muere. Muy importante que escuchemos al cliente todo lo que tenga que decir. Todo lo que tenga que decir. Y lo otro, pues, hacer un guión de ventas y memorizarlo. El famoso script de ventas. ¿Por qué razón? Bueno, número uno, nos ayuda a manejar la negociación, como dijimos al inicio. Número dos, nos ayuda el script de ventas a mostrar seguridad. Porque ya sabemos lo que tenemos que decir, ¿verdad? Y en este tipo de script es importante manejar también ya bien desarrollada la fórmula CBB. Características, ventas a beneficios. Para disminuir el tiempo de la venta, porque esa es la idea. Que nosotros seamos más efectivos en un tiempo más corto. Mientras más clientes visito en menos tiempo, mejor. Obviamente esas visitas tienen que ser efectivas, ¿verdad? Porque si visito un montón de clientes y no vendí nada, habría que ver. Y eso es algo muy importante. No sé si lo hablamos en este curso, no recuerdo. Creo que sí. Pero es importante manejar los números. Es decir, ¿cuáles son mis números? ¿Ok? ¿Cuáles son mis números? Por ejemplo, si yo tengo, por decir algo, vamos a hacer una pequeña gráfica por acá, a ver si, vámonos a la pizarra. Ahí estamos. Vaya, vamos a hacerlo rapidito, ¿verdad? Espero que nos quede más o menos. Vaya, digamos que esta es la semana. Toda la semana, un gráfico de toda la semana. A ver. Ahí está. Ahí está, vamos a ver. Aquí tenemos el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Hasta ahí nomás. Solo trabajamos de lunes a viernes. Y de repente, yo puedo empezar la semana, por ejemplo acá. Este puede ser un gráfico de prospección. Vamos a ver. Ahora vamos a cambiar, ¿no? Tenemos. Supongamos que el lunes prospectamos 10 clientes, ¿verdad? 10 clientes. Y de los 10 clientes me compraron 5. El martes prospecté otros 10 clientes. Pero de los 10 clientes me compraron 3. El siguiente prospecté otros 10 clientes y me compraron 8. Sí, 8 me compraron. De repente viene el siguiente día, los mismos 10 clientes, pero ninguno me compró.
Y el viernes, otros 10 clientes, solo me compró uno. Un cliente. Ok. Aquí esta gráfica me puede decir mucho. ¿Qué sucedió el miércoles y el lunes que los demás días no pasó? Aquí podríamos sacar un montón de conclusiones. Y este tipo de análisis los vendedores casi no lo hacen. ¿Sí? Casi no hacen este tipo de análisis. ¿A cuántos clientes prospecté? ¿A cuántos clientes visité? De los cuales, ¿cuántos me compraron? ¿Sí? Muchos hacemos o se hacen reportes de ventas para ver el promedio de bateo, es decir, la efectividad de la visita diaria. Pero un análisis semanal casi nadie lo hace. Hablando de vendedores, un gerente de ventas sí, ¿verdad? Un supervisor de ventas sí hace un análisis, pero un vendedor casi no lo hace. ¿Sí? O sea, decir, ok, ¿en qué fallé? ¿Qué fue la diferencia entre uno y otro? ¿Será la zona? ¿Será que ocupé una promoción específica? ¿Se acabó algún producto? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué razón el jueves no vendí nada? Y el viernes casi nada. ¿Sí? El martes fue regular. ¿Qué fue lo que sucedió el miércoles? ¿Por qué estoy vendiendo más el miércoles que los demás días? O sea, todo ese tipo de análisis se saca con los datos, con los números que un vendedor pudiera hacer uno mismo. Entonces es muy importante que nosotros como vendedores manejemos números. ¿Cuáles son nuestros números? ¿Ok? Eso era un paréntesis. Lo otro, guión de ventas, es que nos da bastante seguridad. Ahora bien, vamos a ver, formule preguntas con palabras claves. Ya para ir cerrando. Una parte importante de ayudar al cliente a obtener lo que desea es la definición exacta de sus necesidades. Con sus necesidades exactas. Usted debe escuchar no solo lo que dice el cliente, sino también lo que no dice. A veces a los clientes encuentran muy difícil expresarse. Cuando esto sucede, se tiene que llevar al verdadero asunto indagando, es decir, preguntando. Y aquí como vendedor, se me pasó esa palabra, usted debe hacerlo a través de un interrogatorio. Existen dos tipos básicos de preguntas que usted puede formular, las abiertas y las cerradas. Las del primer tipo se utilizan como un detonador para una discusión y las del segundo tipo se usa para lo único que usted necesita es obtener un sí o un no. ¿Sí? Utilizar ambos tipos de preguntas le permite tener el control de la negociación. Vamos a empezar con las preguntas cerradas. Puede empezar con un puedo, tiene, ses, será, está, son, están, hace, hacen y tiene. Use preguntas cerradas cuando solo se necesita un sí o un no. ¿Ok? Generalmente comienza con un verbo, eventualmente puedo obtener un tal vez de respuesta. Y vamos a hacer el ejercicio ahorita. Vamos a dividir las preguntas. Vamos a ver. Denis, hágame una pregunta con puedo. Tony tiene. Fátima es. María será. Quiero ver qué tenemos por acá. María será. Salvador está. Santos son. Suseli están. Y Uciel hace. Pregunta cerrada. Vamos a ver. Empezamos. Marlene. Le dije a Marlene, sí, ¿verdad? Vamos a ver, Marlene. Empezamos. Díganos su pregunta. Díganos su pregunta, con puedo. Ajá. A veces es difícil. Dígame. Una pregunta cerrada, de cualquier tipo. Sí, de cualquier tipo, obviamente, tiene que ver con la venta, ¿verdad? ¿Le satisfizo el mal de impresión que le ofrecí? ¿Puedo qué? Que si le satisfizo el material de impresión que le ofrecí. ¿Le satisfizo? Sí, está buena la pregunta cerrada. Lo único que tenía que empezar con un puedo, pero está bien. Excelente, un aplauso. Muy bien. Vamos a ver, Denis. ¿Puedo enviarle el pedido, doctor? Excelente, muy bien. Vamos a ver, ¿quién sigue? Fátima. Es este insumo el que necesita. Excelente, vamos a ver, María, Perlita. ¿Será que podemos dar una cita para la demostración? Sí, muy bien. Vamos a ver quién sigue. Vamos a ver, Salvador. Salvador. Tiene problemas con conexión, creo yo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, Santos.
Solo quiero entenderle, ¿debo de empezar con ese sinónimo que ha puesto ahí, son, o lo utilizo en la frase completa? No, tiene que utilizarlo ahí. Al inicio. Al inicio. Algo así como, ¿son los productos que me ofreció? Sí, algo sí. Así. Algo así, algo así. Está bien. Muy no bien. Relacionado con nada en particular, solo así. Solo para hacer el ejercicio, ¿verdad? Okay. Porque les voy a decir un detalle bien interesante. A veces no sabemos preguntar. Y no sé si ustedes se fijaron cuando uno estaba estudiando. Es que le decía. Ajá, sí, cabal. Es que decir una pregunta que no era pregunta. Cabal, exacto. Era una afirmación. Exacto, ¿verdad? A veces cuando uno estaba estudiando, pasaba un examen y de repente dicen, chispa, ¿y esto es pregunta o afirmación, verdad? Y así nos pasa. ¿Verdad? Al momento de querer hablar con el cliente nos puede, se puede confundir y decir, usted me está afirmando, me está preguntando, ¿verdad? Entonces, y la idea con las técnicas de las preguntas es que usted pueda manejar mejor la negociación. De repente un cliente para sacar o de repente sacar un cierre de venta, usted le puede hacer una pregunta cerrada, de sí o no. ¿Sí? ¿Puedo mandarle el material hoy a las 5? ¿Sí o no? ¿Tiene presupuestado comprarnos esto? ¿Tiene presupuestado pues pagar en efectivo? ¿Sí o no? ¿Verdad? Para ir haciendo cierres de ventas. O sea, o de repente el cliente, son de los clientes, este es otro tipo, otro tips importante, porque a veces son clientes que hablan demasiado. Y si usted les hace una pregunta abierta, ¿qué cree que va a pasar? Van a hablar más. Entonces a usted le conviene con ese tipo de clientes usar preguntas cerradas, en lo más que pueda, de sí o no, para que el cliente no se extienda mucho. ¿Ok? O sea, está bien que se extienda para conocer sus necesidades y todo eso, pero a veces de repente se desvían del tema. De repente comienzan a hablar de política, del concierto de la Becky G o del no sé qué, que fue la que vino, el Karol G es la cosa, etcétera, ¿no? Entonces, ahí vamos. Vamos a ver, ¿quién sigue? Quiero ver Suseli. El mío es están, ¿verdad? Sí. Ok. Podría ser están, permítame. No, a veces es complicado, se ve fácil, pero ya las horas de las horas. Es que yo, según yo tenía la otra donde dice hace, entonces mi pregunta cerrada yo la hice con esa. Ah, vaya, está bueno, dele, pues con hace va, dele. ¿Hace ortodoncia usted, doctor? Una pregunta cerrada. Ok, excelente, muy bien, perfecto. Vamos a ver, aquí ejemplo. ¿Puedo traerle el maní? ¿Puedo esperarlo hoy a las 4 p.m.? ¿Puedo facturarle el Soygel? ¿Puedo enviarle los documentos hoy a las 2 p.m.? ¿Tiene listo el pedido de ciruela? ¿Tiene pensado llevar pasas? ¿Tiene existencia de papaya en trocitos? ¿Tiene decidido llevar, decidido qué llevará hoy? ¿Es posible que venda, que venga a las 3, me equivoco, que venga a las 3 p.m. por el pedido? ¿Es el pedido de banana chip que quiere? ¿Es posible que nos pague hoy por la tarde? ¿Es el pedido de Santander que entregaremos hoy? ¿Está bien que se los envíe mañana a las 9 a.m.? ¿Está disponible hoy a las 11 a.m.? ¿Está bien si preparo su pedido para hoy a las 10 a.m.? ¿Será que vendrá hoy mismo? ¿Será posible llevarle el pedido la próxima semana? ¿Será su trámite por 2 contenedores? ¿Son 6 docenas las que desea? ¿Son pedidos de mix los que me hará? ¿Son 3 sucursales las que tiene? ¿Son las cajas para las 3 sucursales que se le llevará? ¿Están listos los pedidos que me hará? ¿Están disponibles los pedidos de granola? ¿Están listos los cheques que me dará? ¿Hacen pedidos de granola completa? ¿Hacen compras en efectivo? ¿Hacen pedidos quincenales? ¿Hacen varios pedidos de granola de almendra? ¿Hacen orden de compra? ¿Hacen pedidos de maní? ¿Hacen embarques consolidados? ¿Hacen promociones mensuales? ¿Tienes decidido comprar el pistacho? ¿Tiene existencia pepitoria? ¿Tienes decidido darnos la exclusividad? ¿Tienes decidido darnos el contrato por 5 años? Etcétera. Ahora vamos con preguntas abiertas. Use preguntas abiertas cuando quiera que un cliente explique o discuta algo. Puede empezar con un cómo, por qué, cuándo, quién, qué, dónde, cuánto, y cuyo y cuál. Vamos a ver. El cuyo sí es bien difícil. Vamos a ver acá. Vamos a empezar con el cómo. Y le damos con Marleni una pregunta abierta con cómo. Denis, ¿por qué? Fátima, ¿cuándo?
María Perlita, ¿quién? Vamos a ver acá. ¿Quién? Salvador, ¿qué? ¿Dónde? Para Santos y su Celi con cuánto. Se salvaron del cuyo. Vamos a ver la primera. ¿Cómo? Marlene. ¿Cómo le pareció la nueva resina que ha lanzado 3M al mercado? Excelente, muy bien. Denis. ¿Por qué cobra tan barato, doctor? Ok, muy bien. Vamos a ver qué sigue. ¿Cuál es? Fátima. ¿Cuándo nos puede atender para enseñarle los nuevos productos que tenemos en existencia? Muy bien. ¿Quién sigue? María, Perlita. ¿Quién le dio ese precio, doctor? Muy bien. Salvador. ¿Qué puede hacer por usted, doctor? Perfecto. Santos. Santos. Ahorita. Dele. ¿Dónde o en qué momento quiere utilizar el lente para darle el mejor? Ok. Suseli. ¿Cuánto cobra usted por cada tratamiento que hace, doctor? Muy bien, perfecto. Vamos a ver. ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Por qué necesita crédito 30 días? ¿Cuándo quiere que se lo envíe? ¿Quién brindará el servicio ahora? ¿Qué le impide tomar la decisión hoy? ¿Dónde quiere que le envíe los pedidos? ¿Cuánto tiene estimado gastar? ¿Cuál sería su forma de pago? ¿Es el pedido cuyo empaque es en paquetes? Ahí está el cuyo. Muy bien. Preguntas alternativas. Puede ser abierta o cerrada. Comienza con un verbo muy útil en la etapa final de la venta. Puede llevar un I, o puede llevar una I. Ahora bien, esto es bien interesante. ¿Cuál es la diferencia? Voy a poner la primera. Por ejemplo, esta. La diferencia entre una I y una O en una oración. A ver, ¿quién me la dice? ¿Cuál es la diferencia? ¿Si ocupo una I o si ocupo una O? Creo que cuando ocupa una I es que puede ser un producto y otro. Y cuando ocupa una O es porque uno es sustituto del otro. Exacto. Cuando yo ocupo una I, estoy sumando. Cuando yo ocupo una O, doy como la alternativa. ¿Sí? Se llevará la nota completa. Y, ¿almendra con miel? O le pongo, o sea, el grande o el pequeño. El O, licenciado, es una alternativa o una opción. Exacto. Entonces, de repente nos conviene usar un I mejor en vez de un O, porque yo quiero vender las dos cosas. ¿Sí? Entonces se lleva, o sea, y le mando los dos de un solo. Ahí le manda los dos de un solo, exacto. Está haciendo ya la pregunta. Esta es la diferencia entre usar un I y un O. A veces sí nos conviene mejor usar un O, ¿verdad? Depende, un I o una O, dependiendo la situación. ¿Ok? Así que vamos a hacer el ejercicio. Cada uno me va a hacer una oración usando una I o una O, como mejor le parezca. Así que vamos a ver, Marlene. Y sería, le mando la resina y el cemento. Excelente. Excelente. Yo sería, le mando la resina de 3M o de Ivoclar. Ok. Usando el I, muy bien, perfecto. Vamos a ver, Denis. Hola, Lick. No entendí mucho esta, fíjese. No la entendí. Paso de último. Le explico para que entienda mejor. Va, nosotros podemos hacer preguntas alternativas ocupando una I y una O. ¿Sí? Si yo ocupo una I, estoy sumando. Por ejemplo, aquí le pongo si se llevará la granola completa y la almendra. Este yo creo que está de más. Y la almendra.
o de repente le pongo, en vez de la I, le pongo una O, le voy, oiga cómo se oye la diferencia. Se lleva la granola completa o la de almendra. Aquí le estoy dando a elegir cualquiera de las dos. En cambio, la I le estoy preguntando si le puedo mandar las dos cosas. ¿Sí? Entonces, dependiendo lo que más nos convenga en el momento, ocupar una I o ocupar una O. ¿Ok? Ok. Vale, entonces, démosle una oración ocupando I o una pregunta, me habéis dicho, ocupando I, ocupando O. Le mando el pedido de resina y un anestésico. Ok, muy bien, perfecto. Vamos a ver, sigamos, Fátima. Se llevará un catéter y un estén. Muy bien, vamos a ver, María, Pandita. María Perlita. Bueno, tiene problemas de conexión. Salvador. Entonces, doctor, le mando el blanqueamiento y también las resinas. Sí, excelente. Santos. Bueno, que tiene problemas con el audio. Suseli. Le he facturado un adhesivo y una resina, ¿verdad, doctor? Bien, perfecto. Excelente. Ahí estamos bien. Se me perdió el cursor. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a ver, aquí tenemos más ejemplos. Dice, le envió las 12 docenas o las 9 docenas. Le facturó de febrero a marzo. Se llevará el picante salado, le necesito dos o tres cajas, le envío los recibos de julio y de agosto, se llevará almendra y avellana, le pongo 6 o 9, prefiere que lo visite el lunes o martes, prefiere que lo visite martes o jueves, da al cliente la impresión de elegir libremente y decidir o decidir según sus deseos, pero eso es solo una impresión, ¿sí? Porque nosotros estamos poniendo la condición de eso. Hoy sí ya escucha, excelente, Santos, perfecto. Vamos a ver. Y las últimas son preguntas control. Son preguntas pruebas, sondeos que deducen al cliente de precisar su pensamiento. Su finalidad es controlar el pensamiento, su pensamiento. Cuando digo controlar, no me refiero a manipular, ¿sí? Me refiero a precisamente esto, a precisar lo que el cliente quiere. Está lloviendo mucho, sí, me imagino. Aquí creo que ya va a llover en poco rato. Hola, okay. ¿Ya se escucha? Sí, se escucha. Sí. Ah, pues a mí me tocaba decirle y... Ajá. ¿Le agrego el antirreflejante con el filtro azul o se lo dejo normal? Ok. Lo único que el I lo iba y estaba al inicio. Tenía que ponerlo en medio. Ajá. Porque utilizó un I al inicio y un O en medio. Entonces, en medio tiene, que, utilizar el I o el O. Cualquiera de los dos. Ah. Ajá. Entonces tenía que haber sido el antirreflejante y el filtro se lo... Quiero ver, el antirreflejante y el filtro se lo agrego o se lo dejo blanco, era entonces. Sí, por ahí va, por ahí va. Okay. Excelente. Bueno, vale, vamos a ver. Entonces, como les decía, estas son preguntas control, es decir, para sondear o para precisar ciertas cosas. Por ejemplo, tenemos acá. Si he entendido bien, usted necesita 6 docenas, ¿verdad? Aquí estoy precisando algo, una información concreta. ¿Será que su esposa recibirá el pedido? Entiendo que lo desea para toda la familia. ¿Será que lo usará toda la familia? Bueno, señoras y señores, hemos llegado al final del curso. Muchísimas gracias a todos, porque hemos llegado al final. Ya nos graduamos. Así que ya tenemos aquí. Vamos a sacar los primeros lugares, como saben, en el colegio. Los primeros 3 lugares. Bueno, ha sido un gusto pues haberlos tenido por acá en estas 4 semanas. Que Dios me los bendiga a todos. Cualquier cosa, pues estamos a la orden, chicos. Al nomás terminar, pues hagan el examen y muchas gracias por haber asistido a este curso. Espero que les haya gustado. Sí, gracias, licenciado. Estuvo bien interesante y yo he aprendido bastante.
Gracias. Me alegro mucho. Cualquier cosa, pues estamos a la orden. Gracias, licenciado. Gracias, Lee. Estamos ansiosos y listos por ponerlo en práctica ya. Excelente, gracias, de eso Lee. Se trata. Gracias por todo. Dios me lo bendiga. Nos vemos en la próxima. Amén.